Cerca de 900 agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castilla-La Mancha velarán por nuestra seguridad en la segunda fase del operativo especial de Semana Santa que hoy comienza. Especial relevancia cobran las carreteras convencionales de doble sentido con exhaustivos controles de vigilancia. En Toledo son más del doble los desplazamientos en esta segunda fase que en la primera. En torno a los 520.000 desplazamientos, en la primera fase fueron 240.000. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy importante de desplazamientos por parte de nuestros vecinos. Control sobre velocidad, alcohol y drogas, adelantamientos antirreglamentarios o el no uso de sistemas de retención serán algunos aspectos vigilados por los agentes. La provincia de Toledo es la provincia de Castilla-La Mancha que más soporta desplazamiento de toda la comunidad, y eso nos indica que tenemos que intensificar esta campaña de verificación y vigilancia para evitar que se produzcan los accidentes. Carreteras convencionales como esta en la que nos encontramos, la Nacional 401, son el escenario del 78% de los accidentes de tráfico con víctimas mortales. La distracción del conductor o el exceso de velocidad son las principales causas. Antes de emprender el viaje debemos verificar el estado de nuestro vehículo, así como evitar el consumo de sustancias que mermen nuestras capacidades e informarnos sobre el itinerario que vayamos a realizar. Estos son algunos de los consejos que la DGT pone a nuestra disposición en su web www.dgt.es.